Un año de inestabilidad política y los bolivianos han pasado de la sorpresa inicial por la abrumadora mayoría de Luis Arce en las elecciones a pensar en lo más urgente, la economía. La situación económica que ahora actualmente estamos en Bolivia, ¿no? Generalmente la vida no ha sido fácil para los bolivianos ya desde las anteriores elecciones. Muchos le han dado su voto a este exministro de Economía de Evo Morales pensando en que fue el artífice del llamado milagro económico de Bolivia. Queremos estabilidad económica. Están pensando en la estabilidad de los 10 años. Pero los 10 años han sido de bonanza debido a los mercados. La pregunta que muchos se hacen es cuándo volverá Evo Morales de Buenos Aires, donde buscó refugio. Desde su partido, el Movimiento al Socialismo, no creen que sea el momento oportuno para el regreso. Morales tiene varias acusaciones de genocidio, terrorismo y sedición. Tarde o temprano vamos a volver a Bolivia. El principal rival de Arce, el centrista Carlos Mesa, ya admitió su derrota. El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. El recuento oficial sigue. Después de la polémica de suspender el conteo rápido, el Tribunal Electoral busca ofrecer datos seguros y confiables. Hemos visto a un Tribunal Supremo Electoral realmente comprometido con el pluralismo y con la legalidad. Ha sido prudente para evitar problemas de otros años. El Movimiento al Socialismo regresa al poder de la mano de una figura menos carismática y más moderada que Morales, con quien incluso Arce se ha distanciado en las últimas semanas.